Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, pasamos a dar un pequeño resumen de cómo ha ido el mercado de invierno. Paso a dar un poco los datos de cómo hemos llevado la entrada y la salida en el mercado y luego hago una pequeña valoración de lo que nos parece y a partir de ahí pasamos a las preguntas. Bueno, nosotros hemos hecho un total de 6 incorporaciones, contando al entrenador, a Sergio González. En cuanto a jugadores, las entradas han sido un central, 2 pivotes, un extremo y un delantero. El central es Luis Hernández, procedente del Maccabi Tel Aviv. Los 2 pivotes, los 2 mediocentros, Fede San Emeterio, que ya lo presentamos, Rubén Alcaraz, ambos procedentes del Valladolid, y Drissi, que viene cedido del Sevilla, y el delantero de Lucas Pérez, que viene del Elche. En cuanto a las salidas, también han sido 5 salidas, Marcos Mauro, que se ha ido al fútbol mexicano, 2 mediocentros también, Garrido y Martín Calderón, que han salido cedidos al Mirandés, un extremo, Álvaro Jiménez, que ha salido cedido al Ibiza, y Osmayi, que se ha ido al fútbol turco cedido también. Bueno, en cuanto a la valoración, creemos que ha sido un mercado duro, ha sido un mercado complicado. Aunque estamos contentos finalmente porque tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico, como el presidente, creemos que hemos firmado los jugadores que han querido venir, que creemos que han venido los que vienen implicados al proyecto de mantener la categoría, sabiendo las dificultades donde nos encontramos en la tabla. Hemos hecho todo lo posible por hacer, por traer a los mejores y hemos intentado muchísimas opciones que por circunstancias, ya sean por causa de que el jugador o bien por causa del club de procedencia, no han podido venir, aunque nosotros hemos puesto toda la carne en el asador en todos los jugadores y en todas las demarcaciones. No ha sido problema del Cádiz que algunos jugadores no hayan podido venir, pero hay que dejar claro que lo hemos intentado todo. Hemos estado siempre en sintonía con Sergio y con el cuerpo técnico y con el presidente, al igual que Enrique y yo, en cualquier incorporación. Todas las incorporaciones han sido consensuadas con el entrenador y lo que tenemos muy claro es que no queríamos firmar por firmar. Queríamos firmar jugadores que vinieran sabiendo dónde venían, que vengan implicados y queríamos un perfil muy claro. Con el perfil tan claro que teníamos, se nos simplificaba un poco el mercado, porque el entrenador siempre nos decía jugadores que conozcan la liga, jugadores que conozcan el idioma, jugadores de rendimiento inmediato, jugadores que no necesiten una difícil, que tengan que adaptarse por el idioma, porque no conozcan la liga. Entonces, encontrar jugadores de ese perfil en enero que puedan salir y que realmente también sean interesantes, pues también es complicada, pero con todo eso nosotros lo hemos intentado con muchísimos jugadores y bueno, finalmente creemos que los jugadores que vienen a sumar, vienen a complementarse con el resto de jugadores que tenemos en plantilla. Ocupamos las 25 licencias ahora mismo que tenemos y más Chus, que ocupa plaza del filial en licencia, y bueno, a partir de aquí, bueno, pues entre todos intentar sacar esto adelante. Remar todo en la misma dirección, vamos a darlo todo por parte del cuerpo técnico, por supuesto, del club, para intentar conseguir la permanencia y, bueno, desde aquí aprovechar, darle las gracias a Sergio, al entrenador, a su cuerpo técnico, por supuesto al presidente, que han estado con una cercanía abismal siempre en cualquier negociación, en cualquier caso, y por su predisposición y por su comprensión en muchas situaciones de fichajes que por una cosa u otra no se han podido hacer, pero bueno, luego finalmente contentos con el final de mercado. Antes de pasar a la pregunta, no quisiera olvidarme de darle las gracias a Joaquín Jofre y a Jaime Lafuente por el gran trabajo que han hecho a nivel de documentación, de contrato, un trabajo de equipo, y que sí quería darle las gracias desde aquí y aprovechar el momento. A partir de aquí, Enrique y yo estamos para lo que queráis. Hola, Jorge, Enrique. Bueno, no sé quién de los dos quiere responderme.
Has insistido mucho, Jorge, ahora en esta presentación, en bueno, que habéis puesto toda la carne en el asador, que ha sido un mercado muy difícil. No sé hasta qué punto os ha pesado las palabras del presidente el día de Navidad, en las que decía que se iba a gastar el Cádiz hasta el último euro que lo dejase la Liga. Si eso puso el listón muy alto y si pensáis que, bueno, pues eso, que ha supuesto mucha más presión para la dirección deportiva. No. Yo creo que lo que el presidente quiso decir es que no íbamos a poner todo lo que hiciera falta para firmar a cualquier jugador, y así lo hemos hecho. Si no quiero, no me gusta dar nombre una vez que ya termina el mercado, pero hay como 8 o 10 jugadores muy importantes de la liga que hemos contactado con todos. Y es cierto, el presidente decía la verdad, que íbamos a por todas, sin mirar nada, ni ha sido por problemas económicos, ni ha sido por. Han sido jugadores que hemos ido a por ellos, jugadores muy importantes de primera división. Pero que finalmente, por una situación, más que nada, pues la realidad es que por la situación clasificatoria donde está el equipo, en muchos momentos que hemos estado a 4 puntos de salvarnos, pues los jugadores, como es lógico, pues se pensaban venir al Cádiz. Pero yo creo que lo que el presidente quiso decir es que, y es la verdad, que íbamos a por todo, a por un montón de nombres de jugadores muy importantes que si hubieran querido venir, hubieran venido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, quien queráis de los dos. Ha comentado antes Jorge que han venido al final los jugadores que han querido venir al Cádiz. Por lo que estabas comentando ahora también, eso quiere decir que os entiende que no han venido las primeras opciones, los que estaban los primeros de la lista. No sé, con todo y con esto, ¿qué nota le pones al mercado o le ponéis? A ver, no es que hayan venido las primeras opciones o no, es que, como ha dicho Jorge, ha habido jugadores importantes que por circunstancias no han podido venir. Las notas, como siempre, al final las notas hay que ponerlas al final de temporada. Nosotros, como ha dicho Jorge, estamos contentos con el mercado, hemos reforzado las posiciones que tanto dirección deportiva como cuerpo técnico creíamos que era necesario, y a partir de aquí pues a trabajar y a intentar conseguir el objetivo todos juntos. Buenas tardes, buenos días todavía. Cuando hablamos en la llegada de Sergio, le pregunté sobre el tema de que hacía falta primero que la plantilla elevara su nivel, volviera a tener autoestima alta para que los jugadores que se viniesen en el mercado de invierno vinieran con un ambiente positivo. Estos resultados también beneficiaron a la dirección deportiva para el acercamiento de algunos jugadores que tuvieran duda de venir. Sí, evidentemente, bueno, el equipo, pues, desde la llegada de Sergio, pues ha tenido una serie de resultados y unas sensaciones, pues, muy buenas y evidentemente, pues, todo eso ayuda, ¿no? Como ha dicho Jorge, ha habido momentos en el mercado que hemos estado a 4 puntos de la salvación, ¿no? Ahora, pues, por circunstancias y por el buen trabajo de Sergio estamos a menos, pero, bueno, queda un largo camino por recorrer y bueno, yo creo que con el trabajo de todos, pues, conseguiremos el objetivo. Yo quería preguntar por el tema de Manu Vallejo, que es un futbolista querido por la afición. En un momento creo que hubo negociaciones, finalmente no. ¿La decisión definitiva ha sido por el entrenador, que se ha decantado por otra opción, o qué pasó con ese futbolista? No, el tema de Manu es muy claro. A principio de mercado sí es cierto que preguntamos a su club la situación de Manu, pero bueno, las cifras que nos daban eran desorbitadas y no podíamos entrar. Luego, a última hora, sí ha habido alguna postura, pero bueno, lo que también proponían era hacer un cambio, ¿no? Entonces nosotros no podíamos entrar en un trueque de ningún jugador porque tampoco lo veíamos así, ¿no? A partir de ahí también el entrenador y todo, pensando deportivamente en el final de mercado, las características del jugador que buscábamos era más un 9-9 referencia que no un segundo delantero o un jugador que pudiera jugar en banda. Entonces, finalmente nos centramos en Lucas Pérez. Sí, buenas tardes. El presidente, cuando habló con Edu en ese desayuno de invierno, habló de Andone, que no tenía la cabeza aquí o que no estaba adaptado, que iba a salir. Finalmente se queda. ¿Eso es que ya tiene la cabeza bien, que la habéis conseguido enderezar o que se encuentra el mejor? Bueno, Andone es un jugador que para nosotros es importante, es uno más, y bueno, el presidente en aquel momento, pues, comentó aquello. Nosotros siempre Andone lo hemos tenido en buena estima, es un jugador que seguro, seguro nos va a ayudar,
a conseguir el objetivo y es uno más. Nosotros los jugadores que tenemos son los mejores y a partir de ahí pues intentar entre todos, Andón incluido, conseguir el objetivo. Hablabais antes cuando hacéis valoración sobre la salida, ha habido tres futbolistas que llegaron en el mercado de verano que se han marchado ahora a clubes de primera división. ¿Qué significado tiene para ustedes que estos tres jugadores que vinieron para reforzar al equipo en verano se marchen ahora a clubes de segunda? Pues mira, Álvaro Jiménez fue una petición expresa de Álvaro Cervera, por el cual el club hizo un esfuerzo importante para que viniera. Por circunstancias pues no ha participado demasiado y ha salido cedido a Ibiza, donde creemos que puede seguir creciendo. Y el caso de Osmagy y Martín Calderón eran dos chicos con una proyección de futuro importante, que no ocupaban ficha del primer equipo, tenían licencia del filial, y que son activos del club, que por su juventud pues no están teniendo la continuidad que nos hubiera gustado, y evidentemente pues como activos del club hemos buscado una salida para que sí tengan esa continuidad en otros equipos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días todavía. Entonces, todo lo que se ha hablado de Manu Vallejo en su entorno, de que había un acuerdo con el Cádiz, de que estaba todo muy cerca, de que simplemente era que el Cádiz no se ponía de acuerdo con el Valencia, absolutamente todo falso. Nunca había un acuerdo con Manu Vallejo. Es que si hacemos caso a todo lo que se dice... Yo estuve cenando con Lucas Pérez ayer en el Faro del Puerto, se supone. Imagínate todo lo que se dice. Nunca. Estoy preguntando en particular por el tema Vallejo, porque se ha hablado de mil cosas, pero el tema Vallejo es un entorno muy cercano a Cádiz, mucha gente los conoce. Manu Vallejo es un jugador muy querido aquí y todos sabemos de su valía, pero nunca había un acuerdo ni con Manu Vallejo ni por supuesto con el que había que llegar a un acuerdo, que era con el Valencia. Nunca había un acuerdo real, nunca lo ha habido. Si es cierto que, como he comentado antes, hubo un acercamiento a principio de mercado, muy a principio de mercado, pero las cifras que nos pedía su club para nada eran acorde a lo que nosotros buscábamos. Y luego, conforme ha ido avanzando el mercado, nunca ha habido ningún acercamiento. Sí hubo en un momento una conversación que tuvimos con el director deportivo del Valencia, pero nunca hablábamos, siempre hablaban ellos de hacer un trueque con otro jugador, que ahí no queríamos entrar porque no buscábamos ese jugador que querían nuestro, no buscábamos esa salida en esa situación con Manu Vallejo. Y luego, a nivel deportivo, que es lo que más nos interesa, en conversaciones con el entrenador, no era el perfil, es un jugador que le puede gustar, pero no era el perfil exacto para la vacante que nos faltaba, que buscábamos en arriba, en la delantera. Buenas. Me gustaría saber, porque en el caso de Fede San Emeterio entiendo que es una opción de compra obligatoria al uso. En el caso de Alcaraz se especificaba en la página web que era según objetivos. Me gustaría saber qué objetivos contempla ese contrato de Rubén. Los objetivos son un contrato entre dos clubes que tampoco creo que sea momento de airear aquí. Saber preguntar un poco por el tema de Lucas Pérez, cómo se fragua ese fichaje, que es un poco un extremis, ¿no? El Cádiz ahí también pues apuesta económicamente por hacerse con sus servicios y pagar una importante cantidad de dinero al Elche. ¿Cómo surge? ¿En qué momento? ¿Y desde cuándo estabais trabajando en él? Bueno, el tema de Lucas Pérez fue una situación que se dio última hora durante el día de ayer. A partir de ahí nos ponemos en contacto con el jugador y con su agente, a ver si era real, porque es un jugador del agrado total del entrenador. Y bueno, escuchamos esa información y rápidamente nos pusimos en contacto con él y con su agente. Y bueno, existía esa posibilidad, había un pequeño, parece ser que podía ser. A partir de ahí nos pusimos en contacto con el Elche. Y bueno, llevamos una negociación durante un par de horas hasta llegar a un acuerdo. Y bueno, pues al final a las 11 menos cuarto se llegó a un acuerdo con Elche y con jugador y se hizo el fichaje. La verdad que fue, nunca creíamos que el jugador podía salir, pero cuando nos enteramos de que había una posibilidad, la luchamos, la peleamos, llegamos a un acuerdo con el club y jugador y ya está el jugador en el Cádiz.
Jorge y Enrique, parece bueno evidente, ¿no?, que los cinco refuerzos que han venido mejoran a los cinco que han salido, más o menos coincidimos un poquito en todo eso todo el mundo. También es cierto que los rivales directos del Cádiz también se han reforzado bastante bien, teniendo en cuenta situaciones como la que acabas de contar de Lucas Pérez, que surge a última hora cuando todavía pues no había ningún otro delantero sobre la mesa, que han sonado muchos nombres de diferentes perfiles y demás. ¿Entendéis que los aficionados pues puedan tener esa cierta sensación de desencanto o de que hay cierta improvisación a la hora de valorar el mercado? Bueno, evidentemente los aficionados, la afición es soberana y tiene su pensamiento. Nosotros sabemos cómo trabajamos, todo lo que hemos hecho para atraer jugadores de gran nivel, que por circunstancias no han podido venir, pero creo que, como tú has dicho, pues bueno, creo que hemos reforzado con cinco fichajes bastante bien al equipo, y ahora solo queda trabajar. Evidentemente los rivales que están en una situación parecida también se han reforzado, el que más es el Getafe, creo recordar, y bueno, y ya está. Al final la segunda vuelta pues va a ser dura para todos y nosotros tenemos que empezar desde ya a competir. Ante la complejidad que tiene este mercado de invierno, que es, tenía también la facilidad de tener ya tres puestos específicos que eran o más concretos, con lo cual facilitaba en cierta manera a la dirección deportiva, que era un central, que era un banda izquierda y que era un delantero. Pregunta. Sí, nosotros queríamos reforzar esas posiciones. Creemos que con la del central, con Luis, se complementa bien con las centrales que tenemos, un perfil un poco diferente a lo que tenemos en plantilla, y creemos que puede sumar. El tema del banda, que Idrissi es un jugador que el Sevilla pagó 12 millones por él y creemos que viene de destacar en la liga holandesa, y creemos que nos puede dar un plus en esa banda junto con Perea, con el propio sobrino, que puede jugar por ahí en banda. Y en punta, bueno, queríamos solo traer un jugador que se complementara y que nos pudiera ayudar, y si no, de verdad no hubiéramos traído a nadie. Pues solo queríamos, el míster prefería quedarse como estaba a traer a un jugador por traer, y si no hubiera sido el caso de Lucas Pérez, pues igual no hubiéramos firmado a nadie. Pero bueno, que al final salió esta opción, lo intentamos con 8 o 9 jugadores muy importantes, como he dicho bien antes, pero no pudo ser, y al final un jugador que realmente, que también queríamos comer a Lucas, se dio la opción de poder salir, y creemos, lo hemos hecho con toda la intención de mejorar la plantilla y de que compitan y que con lo que hay tirar para adelante y sacar los puntos necesarios para la salvación. Hola. Al final 4 sesiones y solamente un fichaje de 1 millón de euros. Tampoco ha sido una gran inversión. ¿Habéis traído lo que quería exactamente Sergio González o se ha quedado alguien en la orilla? Todos los jugadores que han venido tienen el visto bueno de Sergio. Es que yo no lo concibo de otra manera. Es un mercado de enero que tiene que venir un jugador a rendimiento inmediato para ayudar al equipo. No puedo pasar de preguntarle al entrenador, de que Enrique y yo hablemos todos los días con el entrenador, existe esta opción. Hernández lo sabe, el entrenador, y dio el visto bueno. Los dos mediocentros, Fede ya estaba, pero Rubén también lo sabe. Idrissi también dio el visto bueno. Y Lucas Pérez, por supuesto, también dio el visto bueno. Todos han sido con un consenso con el entrenador, sin ninguna duda. Una aclaración antes de la pregunta. Habéis dicho que si no hubiera llegado Lucas Pérez, no hubiera venido ningún jugador. Es que nosotros teníamos muy claro que queríamos firmar alguien que nos sumara, que no un fichaje por firmar a alguien, no, teníamos claro que había dentro de delantero habían 8 o 10 opciones que nos gustaban, hay muchos jugadores que nos gustan, pero por circunstancias muchos no podían venir o muchos no querían venir a un equipo que estuviera en descenso. ¿Qué pasa? Que no íbamos a firmar un jugador por firmar para... No, lo que queríamos, y el entrenador estaba de acuerdo, el jugador quería un jugador, un delantero que le sumara y que le pudiera ayudar con el Choco, con Negredo, con Andone, con Sobrino cuando juega en punta, quería un jugador. Entonces, al final, el fútbol es así, sale la opción a última hora, igual nunca se sabe en el mundo del fútbol, igual no sale Luca y a la media hora te sale otro. Quiero decir que, como hablabais de eso y de los nombres que han podido venir y no han salido,
no sería bueno, no sé si es bueno o no, pero por lo menos decir estos nombres son verdad, porque después habéis dicho sí. hay verdad, hay cosas que son rumores, pero por lo menos para saber, me refiero incluso por la afición, ¿no? Por saber que, mira, hemos tocado a ciertos jugadores de nivel que es verdad que lo hemos tocado, pero no han venido porque ellos no han querido. Que es muy diferente a que el equipo no haya fichado a un delantero que quisiera. Es cierto que hemos ido por muchos jugadores que no han querido venir por la situación clasificatoria del equipo. Muchos jugadores, te puedo decir, no me gusta dar nombre una vez que ya... Para mí el mejor delantero ahora mismo es Negredo, Choco, Andone y Lucas Pérez. Son los mejores. Para nosotros son los mejores. Al hablar de otros nombres una vez que ha finalizado el mercado, no. Pero que no quepa ninguna duda que se ha intentado con muchos jugadores de mucho nivel. Ninguna duda. Hace justo un año ustedes daban una rueda de prensa en la que explicaban los motivos por los que finalmente el Cádiz no había podido incorporar tanto a Meré como a Facio, que habíais ido por ellos en el último día, y habéis comentado que ayer también en el último momento se fue a por Lucas Pérez. ¿Por qué le cuesta tanto al Cádiz en los meses de enero concretar las operaciones que quiere cerrar? A ver, es que lo de Lucas Pérez sale al final, pero como ha dicho Jorge y ya hemos repetido, nosotros hemos tenido otras 8 o 9 operaciones abiertas, que al final no se han concretado durante todo el mes. Al final es muy difícil en el mercado de enero traer un jugador de rendimiento inmediato. Nosotros al final hemos traído a Lucas Pérez, que es un jugador que ha sido titular en 16 partidos de liga, creo, en la primera vuelta, que ha participado en 18, que conoce la liga, que tiene una trayectoria importante, pero hemos tenido abiertas muchas opciones antes. No es que hayamos estado todo el mes esperando a que saliera Lucas Pérez el último día. Es complicado la situación cuando está en descenso. Realmente es muy difícil que jugadores importantes quieran venir a un equipo de descenso. Y como le he comentado antes al compañero, firmar por firmar no quería, y el míster tampoco, Sergio tampoco quería. Y bueno, en primera división se ha hecho, creo, un total de 42 fichajes, donde nosotros creo que hemos sido el equipo que más ha fichado, junto con el Getafe. Hombre, contestando un poquito a eso, perdón por hacerlo así, pero el Levante está más en descenso que nosotros y se ha llevado a Cáceres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no era la pregunta que quería hacer. Vosotros lleváis varios años aquí, estamos acostumbrados a no poder firmar porque no tengamos dinero. Da la sensación de que este mercado ha sido que incluso con dinero no hemos podido convencer a los futbolistas. Y que ha sobrado dinero, porque de hecho, ha sobrado dinero, que no se ha cubierto el límite salarial, porque con Lucas Pérez no se cubre, salvo que los números sean otros distintos, lo que se podía pagar por otros futbolistas, tipo Alcácer, tipo De Jong, no sé si son de verdad o no son verdad. Cierto, pero totalmente cierto. La sensación de que en este caso no ha sido nada cuestión de dinero. No ha sido un problema económico. Correcto. Ninguno. ¿Qué ha supuesto el cambio de entrenador durante el mercado de fichajes a la hora de cambiar estrategias, etcétera? ¿Qué ha supuesto? Bueno, nosotros empezamos el mercado de fichajes con Álvaro. Tuvimos varias opciones de jugadores que no se habían concretado. Vino Fede y a partir de que llegó Sergio, pues bueno, todas las opciones que teníamos encima de la mesa las pasamos a Sergio. Y además, pues bueno, han ido saliendo cosas durante el mercado y bueno, lo que antes era un trabajo con Álvaro en plena sintonía, pues luego lo ha sido con Sergio igualmente. Nosotros hacemos participar al entrenador en todo momento de todas las decisiones que tomemos en la dirección deportiva. En el mercado de verano se buscó un perfil diferente, un jugador más joven, Arzamendia, Alarcón, tal, ahora se ha buscado algo distinto. Y jugadores, digamos, de un nivel superior en cuanto a su estatus actual. Si todo va bien y el equipo se mantiene, en el próximo verano se repetirá lo que se ha buscado ahora en enero y ya sin el agobio clasificatorio, ¿el Cádiz puede aspirar a ese tipo de futbolista que ahora no ha venido? Cuanto más tiempo permaneces en primera división, más posibilidades tienes de mantener ese tipo de jugadores. Nosotros ahora mismo lo que vamos a centrarnos es intentar conseguir la permanencia para poder estar muchos años en primera división, y cuanto más años estás en primera división, más fácil tienes la continuidad de estos jugadores importantes en nuestro equipo. Sí, Enrique, Jorge, a los dos me gustaría preguntaros a nivel personal un poco, ¿no? Desde que se abrió el mercado de fichaje, coincidiendo también con el cese de Álvaro Cervera, se ha hablado mucho de la figura del director deportivo en el Cádiz. El propio presidente reconocía que él no creía en una figura de un director deportivo supremo, ¿no? Por decirlo así, de algún modo, salvo que fuese Monchi, creo recordar
que dijo. A nivel personal, ¿vosotros eso cómo lo lleváis? ¿Sentís que tenéis que estar constantemente reivindicando vuestra figura? ¿Cómo estáis en ese sentido? Bien, nosotros trabajamos codo con codo con el entrenador, como hemos dicho antes, con el presidente, que al final es el que tiene la última palabra en la toma de decisiones no deportiva, que quede claro, pero evidentemente es el presidente y tiene que decidir, pero nosotros, bueno, trabajamos bien, codo con codo, el día a día con el entrenador, arropándolo y bueno, al final el director deportivo como una persona sola, pues bueno, nosotros trabajamos de otra forma, en otro modelo de dirección deportiva conjunta. Hola. Yo sé que es pronto a lo mejor para que contestéis, pero Garrido se fue ha cedido al Mirandés, no se quería ir y ya ha dicho que él quiere volver para seguir en el Cádiz. Y otra segunda pregunta, me gustaría saber qué sabe exactamente el Cádiz de Alex Fernández. Lo de que Garrido no se quería ir, ¿te lo ha dicho él? Sí. Garrido estaba loco por jugar. Garrido necesitaba jugar. Evidentemente. No, lo digo, antes me salió en el día del Cádiz. Es que Garrido quería jugar, quería volver a sentirse futbolista. Y Garrido es una persona que en el Cádiz ha hecho historia, es súper importante, es capitán. Y aquí tiene las puertas abiertas siempre. Pero Garrido quería volver a sentirse futbolista. De hecho, yo hablé con él después del partido del domingo y estaba súper feliz. ¿Y Ale? ¿Qué sabía exactamente de Ale Fernández? ¿Qué sabía exactamente? ¿Ale habla con el club? ¿No ha hablado? ¿Está enfrentado el Betis? ¿No es verdad? ¿Qué sabéis? De Ale, Ale tiene contrato con nosotros hasta el 30 de junio. Evidentemente salen rumores y cosas, pero que nosotros no podemos estar haciendo caso a todo lo que salga, porque como ya he comentado antes, más del 50% de las cosas que salen son mentiras. Y bueno, y Alex es uno más, nos va a ayudar a conseguir el objetivo como todos los demás. Mi pregunta más concreta, Enrique y Jorge, ¿él ha hablado con el Cádiz? Él está en continuo conversaciones con nosotros siempre, habla con nosotros, con el presidente, su agente, es un jugador del Cádiz muy importante para nosotros. Para ahora mismo nosotros vemos lo que queda de temporada, es un jugador para nosotros fundamental y ojalá que nos ayude a conseguir la permanencia y que se quede muchos años con nosotros. Luego están las negociaciones, los agentes, si quiere seguir, yo creo que es un jugador que quiere seguir aquí, pero ahora mismo estamos centrados en mantener la categoría. Rumores lo hay y lo habrá siempre, pero ahora mismo es un jugador que está muy metido, está muy centrado en ayudar al equipo a mantener la categoría y ojalá que nos ayude a conseguir la categoría y que siga muchos años con nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. A partir de ahí, si hay acuerdo o no hay acuerdo, pues se verá, porque esto ya son negociaciones, representantes, pero bueno, ahora mismo yo creo que no tenemos que estar centrados en eso. Para nosotros lo único que nos interesa ahora mismo es que es muy importante para nosotros que nos ayude a conseguir la permanencia. A partir de ahí yo creo que no habría ningún problema para que siga con nosotros. Sí, después de los dos mercados importantes, el de verano y ahora este de invierno, en verano cuando acabamos prácticamente estábamos de acuerdo en que parecía que se había hecho un buen trabajo, que habían venido gente y que reforzaba el equipo, no ha salido como se esperaba. Llega este mercado invernal que parece que estáis contentos también con lo que se ha traído. No sé cómo lo valoráis, el de verano con más tiempo, este de invierno que es más complicado, siempre después puede salir mejor o peor, pero no sé, las sensaciones que había en verano eran buenas y no han sido, no sé qué sensaciones tenéis ahora. Obviamente cuando estás en descenso, contento no se está, porque algo mal se habrá hecho, ¿no? Entonces no hay que ponerlo todo tan bonito cuando no lo es. Es cierto que nos equivocamos en cosas, igual que todos nos equivocamos, nos podemos equivocar nosotros, se puede equivocar el entrenador, los jugadores. Está claro que cuando un equipo está en descenso, algo mal ha hecho. Entonces lo que intentamos ahora es rectificar, intentar por siempre desde la unión, de sumar, desde estar juntos, desde estar cerca del entrenador, desde que con la ayuda del presidente siempre, intentar por revertir la situación desde que nos ha llevado al estar en descenso. ¿Contento? No. Ahora mismo con lo del mercado, pues creo que a priori, pero esto se verá, contento estaré dentro de 3 meses y medio, 4, si realmente estos jugadores
afianzan la estima, lo que hemos, la ilusión que hemos puesto es que ellos son las personas adecuadas para que nos van a ayudar a conseguir la permanencia. Pero bueno, está claro que estamos en descenso y es una realidad y no es para sacar pecho ni para nada, es para seguir trabajando, para los que vengan a remangarse, a sumar, a unirse al grupo, porque esto es una familia y es como la única manera que hay de salvarse, y contento habrá que estar si se consigue la permanencia, si no, pues obviamente pues no se habrá hecho un buen trabajo. Como ha sido tan precipitado, no sé si os dio tiempo de hablar con el míster para ver si él piensa que mezclan bien Lucas Pérez y Negredo, que está siendo hasta ahora indiscutible. ¿Tuvo tiempo de hablarlo con él? ¿Lo habéis hablado después? ¿O se pueden jugar juntos, Lucas Pérez y Negredo? ¿Y cuál es la opinión del entrenador? Sí, hombre, Lucas es un jugador del total agrado de Sergio. Nosotros estuvimos en contacto con él permanentemente y evidentemente ya el tema de que puedan jugar juntos Lucas y Negredo, Lucas y el Choco, Lucas y Andone, que ya lo han hecho, es un tema del entrenador. Nosotros ahí en esos temas no entramos a valorar si juega uno o juega otro. Evidentemente todos los jugadores buenos pueden jugar juntos. Cervera, el día de su despedida, valoró muchísimo a tu hermano Jorge, Juan Carlos, y sin embargo creo que a la mayoría que estamos aquí, o que menos pensamos, queremos que se olvidó nombrarlo a ustedes dos. Vamos, no os nombró. Si se olvidó o no se olvidó, no os nombró. Y es chocante. Cuando ustedes en teoría habían estado con él un tiempo importante y os acogió después de Oscar y con mucho sintonía, digo yo. Bueno, yo encantado de que con mi hermano haya sido con el mejor director deportivo que ha trabajado, encantado de mi hermano, yo a mi hermano lo quiero un montón y estoy encantado, si ya está encantado con él, pues yo me alegro muchísimo. Por otro lado, el no nombrarlo, bueno, no es una decisión nuestra, no, yo lo único que le deseo es lo mejor, porque creo que es historia del Cádiz, ha dado muchísimo por el Cádiz, igual que el Cádiz ha sido recíproco, lo que el Cádiz ha dado por él y él por el Cádiz, yo solo le deseo lo mejor en el futuro y bueno, a partir de ahí lo que tú comentas de que se acuerde de uno u otro, libre de acordarse en esos momentos de despedida, pues del quien él cree y es libre, y yo lo respeto totalmente. Lo que sí le deseo es lo mejor en el futuro, sin ninguna duda. No, yo, por mí, bueno, no. Yo, a Enrique, si quieres. No, ya el míster lo conozco hace muchos años y sé cómo es. Sí, mañana, Enrique, Jorge, hay partido de Copa del Rey. El sábado el Cádiz empieza a jugarse buena parte de la liga. El tono en general es bastante serio. Es verdad que el equipo está en descenso, pero es un tono serio, casi que de pesimista. ¿Soy optimista con la salvación del equipo y con el calendario que viene, por mandarle un mensaje a la afición y también por intentar levantar un poquito el ánimo? No sé, que, ¿cómo lo veis? El calendario que viene es el mismo para todos. Queda la segunda vuelta entera, o sea que nosotros somos optimistas, claro que somos optimistas. Hace poco tiempo estábamos a 4 puntos de la salvación. Tenemos un partido importante mañana, ilusionante, como es la Copa del Rey. Una competición que, bueno, que nos ha permitido estar ahí en cuartos de final, a prácticamente 3 partidos de plantarnos en una final, que no es una cosa habitual en un equipo como nosotros. Y el fin de semana pues tenemos un partido súper importante contra un rival directo que de conseguir los 3 puntos, pues bueno, saldríamos del descenso, como para no estar ilusionado. Evidentemente estamos en una situación difícil, pero que queda muchísimo tiempo todavía.